Su Florentineza, estoy en otro sketch y tengo el plan definitivo para cargarme a este tipo de becarios. Ah, perfecto. Pensaba que esta semana no tenías ninguno. ¡Adelante! Gracias. Es usted el sol que ilumina cada segundo de nuestras vidas. El ángel que... habrá colgado por error. Bien. Vamos allá. Disculpa, pintamonas, ¿el despacho de Robert Fernández? Sí, al fons a l'esquerra. Perfecto, gracias. A veure, Chuaors, després de luchar i pelear molt per vosaltres, vos reunixo així perquè crec que hem de solucionar d'una vegada el tema del vostre contracte. Ah, sí, perfecto. Lo que te diga, senyor Alcácer. A veure, per quincena vegada, no sóc Paco Alcácer, sóc Robert Fernández. El que passa és que els dos som valencians i parlem aixina. Vos quede clar? Ah, vale, sí, sí. Mucho más claro, senyor Alcácer. A veure, després de solucionar el tema del contracte de Neymar, ara vosaltres sou la nostra prioritat. Vos han preparat una oferta molt generosa que no podreu rechazar. Espera que... Me pongo la lente de leer. Sí, sí, llegiu bola en calma i avant. A veure què us paeix. Perfecto. No entendí nada, pero como tiene una cifra muy larga, me interesa. Voy a firmar. Si vau firmar, jo también. Molt bé, agarreu així els bolígrafos i me firme per davant i per detrás. No, 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 no lo hagáis. No os dais cuenta. Neymar firmó su renovación. ¡Iñaka! Se ha convertido en un paquete. Si firmáis, estáis acabados. Però tu eres Luis Enrique, xic. Te veig molt canviat. Sí, sí, hombre, que sí. Soy un borde, voy en bici, odio a los periodistas. ¿Os ha quedado claro? No hay duda, es Luis Enrique. Sí, lo que dice el míster tiene sentido. No voy a renovar. Si vos no renovás, yo tampoco. Ah, sí, sí, claro que sí. Muy bien. Ve, yo me deshago de los contratos, los voy a quemar aquí, tranquilos, sin problemas. Ahí está, perfecto. Bueno, y ahora os voy a pasar las alineaciones para los próximos partidos, ¿eh? Mira, en la portería jugará Rosa de España. En la defensa, Mathieu dos veces. Y un cuñado Mascherano, ¿eh? En el centro del campo, cuatro huesos Nois. Y en la delantera, las supremas de Móstoles. Ah, sí, sí. Y vosotros tres, o sea, vosotros dos y Neymar, al banquillo. ¿Por qué? Está claro, porque si estáis en el banquillo, el rival se desconcierta y ganamos el partido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Pero bueno, ¿pero usted quién es? Yo soy Josep Pedrerol. Y tú, triste entrenador asturiano, amigo de Abelardo, has quedado suplantado. ¡Ja, ja, ja, ja!